Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Yo soy Jota y gracias a Devir Américas hoy hago un rápido recorrido por Century, la ruta de las especies, un juego de Emerson Matsuchi, creador también de Spectre Ops. Lanzado este 2017, originalmente por la editorial Plan B Games, generó mucha expectativa al ser el primer título de este editorial, pero ya en mesa recibió muy buena acogida por la simpleza de sus reglas y por la profundidad de competencia que se genera al momento del juego. En Century debemos explorar los territorios orientales del Mediterráneo en busca de riqueza y fortuna. Y es que estamos en la época en que el comercio de especias constituyó el sistema económico más importante del mundo. Las especias debemos recolectarlas, comerciarlas y conquistar los mercados más importantes. Pero, obviamente, otros mercaderes desearán hacer lo mismo, por lo que debemos gestionar nuestros recursos de forma eficiente y adelantarnos al movimiento de los competidores. Century cuenta con una mecánica súper simple de construcción de mazos, el cual te dará las acciones para recolectar y comerciar las especias y finalmente conquistar los mercados. Es una tensa y continua competencia, pero eso sí te dará ganas de jugar una y otra vez. Cuenta con unos componentes de altísima calidad, cubos de 10 milímetros, 4 cuencos de plástico, las ilustraciones son bellísimas y estas monedas de metal le dan un tremendo detalle al juego. De 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con una duración promedio de 30 minutos. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Bueno, iniciamos principalmente con los componentes. Esta es la caja, de tamaño estándar. La ilustración es bastante llamativa, muy bonita, con una caravana que está apareciendo aquí sobre la arena. Acá hay una especie de ciudad y unos palacios al fondo, la verdad que es un detallazo. Aquí está Plan B Games, es la editorial que lo sacó inicialmente, que es una editorial que se formó con la gente de Z-Man, de Z-Man, cuando fueron comprados por Asmodee. Bueno, acá más información, Devir, Century. Y bueno, acá los datos sobre la edad mínima, número de jugadores y el tiempo promedio. Y aquí el detalle del juego. Estamos viendo las cartas. ¿Qué más tenemos? Viene con estos 4 cuencos de plástico que les digo y cubos de 10 milímetros de los 4 colores, que son, este es la cúrcuma, el azafrán, cardamomo y canela. Y bueno, vienen estos mazos de cartas. Hay dos tipos de mazos, los mazos de mercado y los mazos de mercader, y además hay unas tarjetas de caravana que son para cada uno de los jugadores. Vienen 5 de esas tarjetas, 5 tarjetas de caravana, y hay una que está marcada aquí con el valor inicial, son 5 de esas tarjetas. Y además, entre las tarjetas de mercader vienen esas tarjetas que tienen el borde morado, a diferencia de estas tarjetas de mercader que tienen el borde blanco, porque estas que tienen el borde morado son las tarjetas iniciales que recibe cada jugador. Cada jugador recibe una tarjeta de cúrcuma, para recolectar cúrcuma, y una tarjeta de transformación o de mejora. Entonces cada jugador, este jugador va a recibir estas dos tarjetas y este jugador también recibe esas dos tarjetas, que también son tarjetas de mercader, que después les explico cómo es. Bueno, y finalmente hay todo un mazo de estas tarjetas de mercader, que son 3 tipos diferentes de esta, dentro de esto, y finalmente las tarjetas de mercado. También vienen de estas 10 monedas de cada tipo, que son oro, estas doradas, y las plateadas, que son las de plata, ¿no? La verdad que este es un detallazo, ¿no? El juego venga originalmente con monedas de metal, me parece tremendo. Yo nunca he tenido es el primer juego que tengo con monedas de metal, siempre he querido tener algunas monedas de metal y me pareció excelente que me diera este juego. Gracias, David. Y ya, eso es todos los componentes. Y ahora les explico un poco cómo es la mecánica. Ahora un poco explicar la disposición del juego. Se hace una pila con las cartas de mercado y se distribuyen 5 cartas. Se sacan al azar 5 cartas. Y en las dos primeras se ponen las monedas. ¿Qué cantidad de monedas se ponen? Se ponen 2 monedas por cada jugador. En este caso, como hemos hecho un setup para 2 jugadores, estamos poniendo 4 monedas de oro. Y en la segunda tarjeta se ponen 4 monedas de plata. Como les repito, son 2 monedas por cada jugador. Si fueran 5 jugadores, se pondrían las 10 monedas de oro y las 10 monedas de plata. Esto se pone en la primera y segunda. De ahí las tarjetas de mercader se hace lo mismo. Se hace un mazo y se ponen, en este caso, 6 cartas al azar, formando esta fila de 6 cartas. En los cuencos se ponen
los cubos que representan a las diferentes especies y se ponen en este orden específico, porque este orden es la forma en que se van a ir mejorando las especies. Se pone primero la cúrcuma, el azafrán, el cardamomo y la canela. Y lo que pasa es que vas a ir mejorando siempre. Si tú quieres mejorar el cubo amarillo, la primera mejora va a ser hacia el cubo rosado o rojo, y del rojo al verde y del verde al marrón. Por eso es que se ponen siempre en este orden. Cada jugador recibe una de estas tarjetas de caravana, que es donde va a ir poniendo sus cubos, y en las tarjetas tienen un espacio solo hasta para 10 cubos. Entonces, si llega a aparecer ahí, estos espacios en blanco es para poner hasta 10 cubos, no se pueden poner más cubos. Aquí es donde vas a ir almacenando tus cubos conforme los vayas recolectando o los vayas mejorando. El jugador inicial tiene esta tarjeta con este símbolo, que es igual, las caravanas son finalmente iguales, 10 cubos, pero al inicio del juego el primer jugador recibe 3 cubos de cúrcuma y el segundo jugador recibe 4 cubos. Y así ya se armó. Como les dije, hay unas cartas de mercader iniciales que las recibe cada jugador. Esta es su mano inicial. Una de cardamomo, de cúrcuma, perdón, para recolectar cúrcuma y para mejorar. Ahorita les explico cómo funcionan estas cartas. Y lo mismo este jugador. Y está dispuesto todo el juego. Toda la partida está lista para empezar. Voy a explicar un poco la anatomía de las cartas. Las cartas de mercado son las más simples y estas son las que finalmente nos van a dar los puntos de victoria. El objetivo del juego es recolectar estas cartas que están acá definidas con el número de puntos de victoria que me da cada carta y con la cantidad de especies que tengo que utilizar para canjear esta carta. Si yo quiero obtener esta carta, tengo que tener en mi caravana la posibilidad de dar estos 4 cubos de azafrán. Yo doy estos 4 cubos en mi turno, que después les explico cómo es la acción de reclamar este mercado, y me cojo esta carta y la voy guardando. Obviamente el que tenga, la idea es recolectar las cartas que tienen mayor cantidad de puntos de victoria. Por ejemplo, si tiene 20 puntos de victoria, y una vez que la recolecto las voy guardando, y el jugador que tiene más puntos de victoria gana la partida. Entonces, primero la anatomía de las cartas de mercado. Bueno, los dibujos por Dios son alucinantes, son bien bonitos. Y ponemos aquí, se ve aquí la cantidad de puntos de victoria que te dan y además la cantidad de recursos o cubos que necesitas para reclamarlo. Además, cuando tú reclamas una de estas cartas, si las reclamas de estas filas de aquí, de la primera o segunda fila, además de llevarte esta carta, te llevas una moneda. Hasta que se acaben las monedas, obviamente. Pero si tú te llevas esta carta, también te la llevas con una moneda. ¿Por qué? Porque las monedas de oro valen 3 puntos al final de la partida y las de plata valen 1 punto al final de la partida. Esto, y conforme que tú vas reclamando un mercado, esa es la mecánica, si yo reclamo este mercado, se completa, se mueve la fila hasta acá y se completa la fila. Entonces, cada vez que sale una carta de mercado, se mueve hacia la izquierda todo y se completa con una del mazo. Las cartas de mercader son las que nos van a servir para comerciar, para mejorar nuestras especies o para recolectarlas. Hay 3 tipos de cartas. Estas cartas de aquí, que tienen solo el símbolo de una especie, que te sirven para recolectar especies. Si yo tengo esta carta en mi mano, cada vez que yo la juegue, voy a reclamar una canela, un cubo de canela. Esta tarjeta es para recolectar canela. Las tarjetas que tienen las flechas hacia abajo son para comerciar. Yo puedo, con esta tarjeta, que es finalmente es una acción, cuando yo la juegue de mi mano, voy a poder canjear 4 cubos, 5 cubos amarillos, por 3 de, o sea, 3, 5 cúrcumas por 3 cardamomos. Esta me sirve para comerciar. Y finalmente hay una carta, que son estas cartas que tienen la flecha hacia arriba. Estas cartas de flecha hacia arriba son las cartas para hacer mejoras. Esta carta que te permite hacer 3 mejoras. Si ustedes se dan cuenta, acá el cubo no tiene ningún color, ¿no? Este es el tercer tipo de carta de mercader, que se llama la carta de mejora. ¿Cómo es una mejora? Bueno, yo al jugar una carta de mejora, puedo hacer en este caso 3 mejoras. ¿Qué significa? Cojo uno de mis cubos y lo puedo mejorar hasta 3 veces, es decir, como les dije, este era el orden de mejora. Mi cubo amarillo lo mejoro una vez, lo convertiría en rosado, otra vez lo convertiría en verde y finalmente lo podría convertir en marrón con estas 3 mejoras. Entonces hice 3 mejoras. O también lo que puedo hacer es coger 3 cubos y es una mejora por cada uno. Una mejora, 2 mejoras, 3 mejoras, y al mejorarlos los convierto los 3 en rosado. Esto significa la cantidad de mejoras que puedo hacer con esta acción. Y para eso sirven las 3 cartas. Entonces ya está listo lo que son las 3 cartas. Voy a devolverle acá a este jugador su. Como digo, la primera de comerciar,
recolección, perdón, comercial y finalmente la mejora. Esto estaba así, ¿verdad? Estos son los tres tipos de carta. Pero ahora, ¿cómo es la mecánica? ¿Qué pasa en mi turno? Bueno, todos iniciamos con nuestras dos cartas. Los dos tenemos la mano inicial la misma. Entonces vamos a comenzar ya a hacer una pequeña simulación para que se vea cómo se juega esto. Entonces va a empezar el jugador, el que tiene el símbolo del jugador inicial. Entonces, ¿qué hace él? Es un juego de construcción de mazo, ¿no? Yo tengo que ir recolectando estas cartas para ir construyendo mi mazo. Las cartas de mercader van a ir a mi mano y construir mi mazo. Y las cartas de mercado van a venir acá al costado cuando yo las reclame. Entonces empiezo, y aquí les voy a explicar cómo se va reclamando estas cartas. El jugador inicial, por turno, cada uno tiene un turno, ¿no? Empieza el jugador, ¿qué hace? Su acción es bajar una carta. Juega la carta y ¿qué hace? Recibe dos curcumas. Entonces agarro una curcuma, otra curcuma. Listo. Este jugador va a hacer lo propio. Pero para que vean, otra acción que puede hacer es hacer las mejoras, ¿no? Él agarra y va a mejorar dos de sus cubos. Estos dos cubos los convierte en azafrán. Listo. Ahí tiene dos azafranes. Ahora, este jugador también va a hacer una mejora. Mejora dos cubos también en azafrán. ¿Ok? Y los convierte en azafrán. Listo. Ahora, este jugador, en vez de bajar una carta, además, él podría jugar una carta, ¿sí? Para armar dos cubos. Pero hay otras acciones que puede hacer. Otra acción, la primera acción sería reclamar una de estas cartas de mercader. ¿Cómo se reclaman las cartas de mercader? Bueno, en vez de jugar su carta, de bajar su carta, otra de las acciones sería reclamar estas cartas de mercader. Que el término es adquirir, va a adquirir una carta de mercader. Para adquirir cualquier carta de mercader, yo escojo primero la carta que quiero llevarme. Por ejemplo, él se quiere llevar esta carta que le ayuda a comerciar cubos amarillos por cubos marrones. Entonces, si yo escojo una carta, para poder llevármela, tengo que poner cubos sobre las cartas que están hacia la izquierda, un cubo de cualquier color, pero por todas las cartas que estén a la izquierda de la carta que he escogido. En este caso, si el jugador se quiere llevar esta carta, primero tendría que poner un cubo aquí y llevarse esta carta. Y lleva esta carta y esta carta va a la mano del jugador. El segundo jugador ya tiene estas dos cartas. Finalmente, esto vuelve aquí, se corre todo, al igual que lo hacíamos con los mercados, y aparece una nueva carta. Ahora le toca nuevamente al jugador inicial. El jugador inicial ya jugó sus dos únicas cartas. ¿Qué es lo que puede hacer? Todavía puede hacer una acción, que sería reclamar una carta o llevarse todas las cartas que ha jugado a su mano. Entonces vamos a ver cómo es reclamar una carta que ya está ocupada. Yo puedo reclamar esta carta de acá, puedo adquirirla. ¿Qué es lo que hago? Como tiene un cubo encima, este cubo ya me pertenece y es para mí. Cojo esta carta y esta carta va a la mano del jugador. Y finalmente todo se vuelve a correr hacia la izquierda. Así de rápido es la mecánica, no hay más que hacer. Ya adquirió, si había un cubo encima se lo lleva y le toca ahora a este jugador. Este jugador lo que hace, ahora sí, es cosechar. Va a recolectar dos curcumas. Dos curcumas. Listo. Este jugador todavía le queda una carta por jugar, pero tiene verde. Esta carta que le permitiría comerciar el verde, un cardamomo por por azafrán o por el rosado y por cuatro amarillas. Pero no va a jugar esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Otra cosa que puede hacer en su turno un jugador es recuperar sus manos. Y ese es su turno. Recupera su mano. Esta es en su mano y ya tiene nuevamente una mano de tres. Ha construido su mazo, ahora su mazo tiene tres cartas, si se dan cuenta, ¿no? Esa es la idea de ir reconstruyendo tu mazo. Listo, jugó. Su jugada fue levantar cartas y ahora le toca a este jugador. ¿Qué es lo que hace este jugador? Bueno, podría reclamar un cubo marrón, pero no. Lo que va a hacer es también en su jugada recuperar su mano. Le vuelve a tocar al jugador inicial de la izquierda y lo que va a hacer él es hacer otra mejora. Juega estas dos cartas y lo que hace es mejorar dos cubos, hacer dos mejoras. Entonces, un cubo rojo lo convierte en verde, esa sería su primera mejora, y un cubo amarillo lo convierte en rosado, esa sería su segunda mejora. Le toca a este jugador. Y ahora este jugador sí va a hacer otra acción que no hemos visto hasta ahorita, que es reclamar un mercado. Él tiene... no puede reclamar un mercado todavía porque le falta verde. Ajá, ya, no he hecho nada. Tenemos rojo, ya.
Entonces el jugador lo que va a hacer es mejorar, hacer una mejora. Baja esto, bien emocionado. Y mejora dos cubos. Los dos cubos amarillos los convierte en dos rosados de azafrán. Y aquí tiene dos cubos de azafrán. Le vuelve a tocar al jugador inicial. El jugador inicial lo que va a hacer es jugar esta carta. Esta carta que le daba por un cubo de cardamomo podía recibir azafrán y varias curcumas. Entonces juega esta carta, entrega el verde y recibe un rosado y cuatro de estos. Uno, dos, tres, cuatro. Listo. Y ahora ya está casi al límite. Si es que no me he pasado, está justo en 10 cubos. Ya no puede entrar ni un cubo más en su mano, en su caravana. Ahora sí le toca a este jugador. Esa fue su acción, reclamó esto. Y este jugador así puede reclamar un mercado. Lo que hace es entregar la cantidad de cubos que tiene y reclama este mercado. Este mercado que te da 8 puntos de victoria. Pero como está en la fila de las monedas de oro, coge además una moneda de oro, que al final de la partida te vale 3 puntos. O sea, este combo te vale 11 puntos. Lo bien lo pone acá a un costado y es lo que va a ir guardando para el final de la partida. Esto es lo que va ganando. Y como les dije, se corre todo hacia la izquierda y se pone una carta más. Si se acaban las monedas de oro, por ejemplo, se corre estas monedas de plata hacia la izquierda. Y si se acaban las de plata, bueno, no se mueve nada, ¿no? Si se acaban las dos monedas, una vez que se acaban las de oro, si se acaban las de plata, no pasa nada, no se vuelve a recomponer de monedas. El juego es rápido, es dinámico, se han dado cuenta, no hay muchas reglas complicadas, pero sí hay mucho que pensar, ¿no? Porque cuando hay más jugadores, obviamente, varios van a estar apuntando a los mismos mercados, ¿no? Entonces, si yo me demoro mucho en juntar mis cubos, me voy a... Obviamente otro jugador me va a ganar, ¿no? El juego termina cuando, en el caso de dos jugadores, cuando el primer jugador que llega a los cinco mercados recolectados, las cinco cartas de mercado, bloquea el juego y termina la partida. En el caso de menos jugadores es con más jugadores, es con menos tarjetas, con cinco tarjetas. Finalmente se suman los puntos que dicen aquí a la vuelta, el que tiene más puntos de victoria, y se suman las monedas también, como les digo, las de oro valen 3 puntos de victoria, las de plata valen 1 punto de victoria, y además los cubos tienen un valor, pero solo los cubos que no son amarillos. Los cubos amarillos valen 0, pero los cubos de cualquier otro color valen 1 punto de victoria. Entonces suman los puntos de las tarjetas, de las monedas de oro, que valen 3, de las monedas de plata, y de las especies que no sean la cúrcuma, que sean cualquiera de los 3 colores restantes, también valen 1 punto de victoria. El jugador que tiene la mayor cantidad de puntos gana la partida. Así de simple es, pero como les digo, hay mucha profundidad y sobre todo hay mucha competencia, porque todos estamos peleando para recolectar los mejores mercados. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido el tutorial. Cualquier comentario, ya saben, no olviden ponerlo acá abajo. Si les gustó el video, denle me gusta y si pueden, suscribirse al canal. Gracias, chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.